Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy viernes 21 de enero. Realizan cateterismo a AMLO, su corazón y arterias se encuentran funcionando adecuadamente, informa Adán Augusto López, titular de la SEGOP. Balacera en hotel de Xcaret, deja dos turistas muertos y una más herida, todos de origen canadiense. Fallece tabasqueño que se había viralizado por rifar su camioneta para pagar quimioterapias. Explosión de contagios obliga a ICET a modificar protocolo para realizar pruebas COVID. No a todo el que se llegue se le hará la prueba, fundamentalmente por lo que te decía, estamos teniendo índices de contagiosidad monstruosos. Dice OCB no tener facultades para cancelar eventos ante petición de Coparmex. Acuerda Fiscalía Estatal y Colectivo, agenda para la correcta tipificación de crímenes de odio. Deshabilitan en Chiapas primera caravana de migrantes del 2022. Somos un grupo especializado en familias, pasen por favor. Asegura Adán Augusto López que hay un clima de diálogo y respeto con poder legislativo. Y se trata de eso, de conocer cuál es la agenda legislativa. Acude al Senado la secretaria de Energía de Estados Unidos. Acuerda México con Estados Unidos revisar caso por caso de empresas inconformes con reforma eléctrica. Eso es mucho mejor que estar simulando. Venta de Banamex es frenada por demanda de Oceanografía promovida en 2019. Helicóptero aterriza en Paseo de la Reforma en Ciudad de México por traslado de un recién nacido. A los 74 años fallece el actor y cantante Meat Loaf. Seguimos haciendo historia.